Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a otra nueva serie que es nada más y nada menos que Super Smash Bros. Melee. Y ahora vamos a comenzar con el modo un jugador. Y sí, voy a hacerlo del regular match. Con algunos personajes haré el modo clásico, con otros el modo aventura y con otros el modo All Stars, así para que va, para variar. Y hoy voy a hacer el modo clásico. Y con el doctor. Con el doctor Mario. Este personaje tiene muchos. Aquí tenemos a Doctor Mario, el cual es Mario cuando como doctor. Bueno, pues sí. Ha estado en juegos como ha debutado en juegos como Doctor Mario, el cual lleva su nombre. Ha debutado básicamente, creo que en la NES, si creo recordar. Doctor Mario viene de un juego de puzzles. Con su mismo nombre, el cual trata de encajar las megavitaminas en los virus de ciertos colores. Voy a jugar en modo normal y con 3 vidas. En el modo clásico, claro. Y sin más que decir, vamos a comenzar. Mewtwo. Empezamos fuerte, ¿no? Mira cómo pega el Doctor Mario. Tiene los movimientos similares a los de Mario. Lo que son las megavitaminas, en lugar de las bolas de fuego, las sábanas. Mewtwo recuperó. Tenemos a Mewtwo gigante. Gracias al super champiñón. Vamos con una Pokéball. Ups. Y pilló a Charizard. No es Charizard. Me recuerda a la película de Pokémon. La primera película de Pokémon. Bueno, curiosamente hemos cogido la Screw Attack. Sí, también es un objeto. Gracias a Blastoise hemos derrotado a Mewtwo. Mario. Ah, Mario y Bowser juntos. El Doctor Tornado pega bastante. Sí, no es el Mario Tornado, sino el Doctor Tornado. Como ven. Tiene casi los mismos movimientos de Mario, pero en lugar de bolas de fuego, tira megavitaminas. Y en lugar. Y sí, hay también un movimiento de. Que hace daño. Una especial lateral. Creo que me descuidé. Parece que empezamos con el pie izquierdo. Y tenemos la Screw Attack. Y sí, no es recomendable tirarla porque se puede arrepentir después. La Screw Attack es. Generalmente es el movimiento especial de Samus. Pero si uno tiene ese objeto, cualquiera lo puede hacer. Y ganamos. Gracias al Captain Falcon. Destruir los blancos. Vamos. Así como en sus juegos, las megavitaminas deberían conectar con el blanco.
Así como ahora. Vamos a darle el super salto puñetazo. Y bueno, fue un mal movimiento. Pero bueno, no pasa nada. ¡Wow! ¡Qué poder! ¡Qué poderío la de Peach! Mejor me quito de aquí. Eso estuvo cerca. Ah, por cierto, cuando Peach agarra los vegetales, ese es un movimiento de los de en Super Mario Bros. 2. Los utilizan en Super Mario Bros. 2. Vamos a usar la flor de fuego. Hemos pillado un champiñón venenoso. Uy. Vaya, vaya. Vaya forma de usar un Pokémon. Por lo visto en el Super Smash Bros. Melee utilizan... Vaya fail. Sí, ¿por qué no? La revancha contra Peach. Y por cierto, ya no son gratis los continuos. Y tenemos nuevos objetos como es el... ¡Wow! Hemos derrotado a Peach. Vaya. Vaya, vaya. ¡Wow! Nos aliamos con Peach. Y ahora es un Link gigante. Ahora cualquiera puede ser gigante en el Melee. Ya no es solo Donkey Kong. Wow. Vaya, vaya. Mira cuántos puntos hemos acumulado. En ese bonus uno va a colocar los distintos trofeos. Tenemos este, el de Sleepy, el de Love Hyan y la bola de Kirby. Bueno. Falco. Toma. Toma. Y nos hacemos invisibles. Gracias a un artefacto. Lo malo es que no podemos ver dónde estamos. Bueno, al menos chance. Y pillamos el martillo. Logró esquivar fácilmente el martillo, pero no esta vez. Y nos enfrentamos a los Game & Watch. De distintos colores. Este escenario es bastante difícil. Se lo digo de antemano. Lo bastante curioso es que son los enemigos finales de los... Y los hemos pillado de golpe. Y los derrotamos a los Game & Watch. Podemos llegar a la meta aquí mismo, pero también podemos encontrar trofeos. Aunque ya es raro de conseguir. Pero bueno, no pasa nada. Ahora también cualquiera puede ser metálico.
Toma, mega vitaminas para el gigante contra el mono metálico. Uy, me hizo un agarre. Mira qué cuánto mete el doctor. Toma, el doctor, como que el Donkey Kong metálico es bastante problemático. Y toma, y derrotamos a Donkey Kong con el Throwdown. Y ahora nos enfrentamos a Master Han. Mega vitaminas para la Master Han. El puño de Master Han. Hay que poner cuidado a los movimientos de Master Han. En esa dificultad se pueden, si uno no derrota rápidamente a la Master Han, se puede encontrar con Crazy Han. Bueno. Toma. Oh, los rayos láser. Hay que poner cuidado. Ahí me va a agarrar. Pero no lo consiguió. Si me agarra, puedo estar en problemas. Y sí, la música es como la del Super Smash Bros. 364. Bueno. Uy, fallé. Le quedan 8 de vida. Y hemos caído. Le queda muy poquita vida. Y derrotamos a la Master Han. Como que no ha habido oportunidad de que llegue la Crazy Han. Y conseguimos ganar. Aunque con una continuación. Pero bueno, no pasa nada. Y ahora estamos como trofeo, mira. Como
Pero mira esa imagen. Y eso es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Muchas gracias a todos por ver este video. Nos vemos la próxima, a la misma hora y en el mismo canal. ¡Hasta luego!